días a todos, soy Misa y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Random Lock, episodio número 34, si la memoria no me falla, chicos, ya no sé qué episodio estamos, por favor, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a esta última parte de la Liga Pokémon de Hoenn. Aquí estoy viendo el equipo como ha empezado el vídeo, es que no me ha dado tiempo, chicos, soy que no puedo, así que sin más dilación vamos a comenzar esta última ronda antes del campeón, que nos enfrentamos a Drake o Draco, totalmente no sé cómo se llama. Está todo curado, todo listo, chicos, así que vamos allá. Soy el último miembro del alto mando de la Liga Pokémon, soy Dracón, el gran experto de los Pokémon Dragón. En su estado natural, los Pokémon son seres salvajes que viven en libertad. A veces puede ser un estado mucho más, un estorbo, perdón, pero muchas más veces nos ayuda. ¿Sabes que es la que, sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda del Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, nunca podrás derrotarme. ¡Vamos allá! Último alto mando, chicos. Dracón. Ahí está. Nos va a sacar 5 Pokémon. Y el primero es un Gardevoir. Vale, Gardevoir. Defensa especial a tope. Fuerza. Y esto es lo que Dios quiere. Vale, también se hace daño, lo cual puede ser un problema. Voy con desenrollar. No, lo va a matar, evidentemente. Ahí está. El segundo ya sí lo va a matar. El segundo sí. No lo falla Noel. Bien, no lo falla Noel. Eso es importante. Muerto, bien. El primero fuera, Gardevoir. Nivel 54, Noel. Bien, Noel. Yolte. Voy a seguir porque tengo el desenrollar activado. Sí. Seguramente de movimiento feo. Sí, se habría fallado. Voy con Sofoco. Por cierto, ayer curé Sofoco. Y no sea, ¿cómo se dice? No sea curado entero. Tiene 12 PP nada más de Sofoco. Vaya mierda. Pues venga tío, restaura todo, en serio. Eres tan perro que usa restaura todo. Noel, te cambio. Vale, no te cambio. Te cambié en el siguiente. Tú aguantas más que de sobra. Ahí está. Noel, fuerza. Yolteo. Al hoyo. Bien, Yolteo. Bien. Gardevoir, Yolteo. Fincada. Voy a cambiar, no me la quiero jugar más. Fincada de un rayo va a morir. Pero no me la quiero jugar con Noel porque está a 36 pesos de vida. Entonces no me la quiero jugar. Venga, rayo. Vámonos, Noel, perdón. ¿Toma? Gana dragón. What? Vale, está paralizado. Bien. Bien, heroína. Fuego sagrado. Y esta nicada. ¡Muertísimo! Por el tipo bicho. No se va a resistir. Toma castaña pironga. Rayquaza. No, tú no. Ven. A ver, Rayquaza, dragón volador. Si dejar. Vamos, voy a cambiar a Javi que tiene. Tiene dragón aliento y tiene onda voltio. Rayquaza supongo que es el último. Vale. No. Hijo de la gran... ¡Mierda! No, ya no puedo. Tú me tenías. Tú me tenías, madre mía. Ojo. Voy con Mayo.
voy con Iron Man. Señoras y señores, primero, se me ha muerto la Starter. Ojito. Bueno, me da. No te tiene que quitar mucho. Ya, recuaza ya. ¡Golpe crítico, tío! ¿En serio? Voy a tomar por culo, Rayquaza. Vete a tomar por culo, tío. Uno más rápido que él no hay, ¿en serio? Voy con Dory, pero es que no sé. Y le queda uno todavía, le queda uno. Voy con Ray. Bomba huevo. Ahora me hace bomba huevo, me cago en tu estampa, Ray. Ya, que casi me quita la mitad de la vida, desgracia humana. Dory. Vale, Dory. Mátalo. No lo mata. Eso qué mierda, Dory. Ray, bomba huevo. Dory. Puto reguazo de los cojos. A ver, Salvador, ¿tú qué tenías? Vamos a pensar tranquilo. Trueno. Vale, tiene trueno. Lo cual quiere decir que puedo sacarlo. El bomba huevo no me va a hacer mucho porque creo que es tipo planta, por eso me ha quitado tanto. Bueno, no lo falle, bomba huevo. ¡Charizard! Bueno, bomba huevo, falla. Vuelo, vale. Pico onda, falla. Vuelo. Movimiento sísmico. Charizard. Vale. Bueno, le engancha, muere, cabrón, muere. No muere, a veces un restaura todo. Y le mete un restaura todo, tío. ¿Cómo eres tan perro, Rayquaza? Voy a intentar ser lo más inteligente posible, ¿vale? Voy a curar a Noel. Bomba huevo. Charizard muerto. Ay, Noel. Voy contigo. Desenrollar. Puedes. Voy a gastar el último sofoco que tengo. Somos más rápidos que él. Importante, somos más rápidos que Rayquaza. Es mierda lo que le han quitado, no es, tío, en serio. Pues eso me da. ¡Hostia! ¡Ostras! No, ya. Me pica. Vale. Joder, macho. Es que no sé, vamos. ¿Qué va a volver a usar hueso? ¿Me da? Vamos, power, mira. Es que el primer desenrollado es una mierda. Es muy eficaz. Sí, pero movimiento típico. Noel, por tu santa madre, aguántalo. Noel. Bien, lo aguanta. Muere. ¡Muerto! ¡Ahí está Rayquaza muerto! ¡Grande, Noel! ¡Grande! Y Zapdos. Vale. Y somos más rápidos. ¿Qué es de Zapdos? Bueno, el random en teoría está perdido. En teoría. Doble filo. No. ¿Tenemos nada más que a heroína? ¿En serio? ¿Tengo solo a heroína, tío?
no puede morir. Golpe crítico. Y me está tomando por culo. Dos putos legendarios, tío. Yo que lo flipo de verdad contigo. Me está tomando por culo, traco. Por ejemplo, y que encima no puedo cambiar a nadie por otro, que esté vivo, que no puedo, yo lo explico. ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo el nombre. Heroína. ¿Tú crees que Heroína va a hacer mucho? Uno contra seis. ¿Tú te crees que va a hacer mucho? Encima Fluvio. Vete a tomar por culo, Fluvio. Joder, macho, qué masacre. Bueno, pues nada. Tengo que jugar. Primero Golba. Y al 57. Madre de mi vida, al 57. Masa cósmica. Que te aumentaba la defensa especial. A la defensa. La defensa especial. Heroína, mátalo. Te lo ruego, te lo imploro, mátalo. No lo mata porque no soy la defensa especial. Forzado, vale. Eso es bien. Si me saca Pokémon como Golba, a lo mejor puedo hacer algo. A lo mejor. El primero muerto. Y este. Sagrado y Tidot muerto. Tidot muerto. Recibo planta. Y pre-evolución. O sea, muerto. Bueno. Siguiente arma. Bien. También me gusta. También me parece bien. Fuego sagrado de nuevo. ¿De esto? No. ¿Boceto? No. Puedo cambiar por otro. Boceto falló, claro, ya me ha hecho el boceto. Ay, Dios mío. Vale, yo puedo usar un restaurador porque lo va a usar. Todo el mundo sabe que va a usar un restaurador. Ahí está. Era evidente, no, lo siguiente. Rayo, estábamos cruzados. Oh, Dios mío, con estábamos cruzados, un árbol, ¿qué haces con estábamos cruzados? Otro rayo, boceto. Vete a tomar por culo, algo tío, con boceto, vete a tomar por culo, tío. Qué pesadilla. Muérete ya, árbol, muérete ya. De verdad, chicos, pesado. Gracias. Tío. Le quedan tres. El último era Tino. Charmander. Me mola. Meditación. ¿Quién es eso, Charmander? Hasta que Charmander subió. Mátalo. Pus. Bien. Pulso. Coño. Bien, heroína. Posiblemente se vaya a dormir. Ah, pues no. Venga, sigue. Uno. A dormir. Vale, tengo el culo total. Tengo el cura total. Uno. Triataque. Vale.
No me quites mucho. Bueno, golpe crítico. Eso te va a poner. Fuego sagrado y muere. Muere uno. Bueno, uno tiene defensa especial o física. ¿Cuál era? Ya aquí. Y hasta aquí. No lo sé. No me hagas físico otra vez. Vale, poquito. Me quita poquito. Venga, tío, vamos a un restaurante todo. ¿En serio? Me cago en tu vida, Pluvio. ¡Muerto! ¡Vamos, heroína! Y el siguiente, compórtate, Gengar. ¡Oh! ¡Un Gengar! Espera. Quieto, parado. Vamos a ver lo que me hace este Gengar. Sigue. ¿Heroína? Vale, lo aguanta medio bien. Conversión. Tiene confesión que tiene. Así por normal. Rayo. No lo va a matar. No lo va a matar. El siguiente, el camuflaje. Falla. Ojo que se nos viene. Ojo que se nos viene. Gengar. Gengar. Al hoyo. Al hoyo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Coño! ¡Vamos, Gengar! ¡Fuera! Amparo. Es nuestro Dios. Has hecho un trabajo magnífico, tu elegancia ha sido innegable. Has rozado a la perfección. Madre de mi vida. Con un solo Pokémon. Se la saca. Heroína. Se la saca nuestro Amparo. Vete a tomar por culo, Pluvio. Campeones de Hoenn. Sí, señor. Sí. Los dos pelos. Ahí está. Mirza, te voy a dar un consejo antes de que te enfrentes al campeón. ¿Te parece? Llega tarde, querida Aura. Llega tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Mirza, entonces ya está. ¿Lo has logrado? Hombre, con uno. Hemos hecho la heroica. Y se está por ahí que no se habla con nadie. Venga, sí, lo que tú quieras, visita. Venga, vámonos. Pisa, a ver si lo digo bien, el campeonato es tuyo. Acompáñame. Sí, señor. Lo siento, pero solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar. Tendrás que esperar fuera con el profesor Abedul. ¿Y por qué? Bueno, vale, gracias a las reglas. Pisa, felicidades de corazón. Gracias, Aura. Venga, vamos allá. Ay. Vamos al Hall de la Fama. Madre mía. Episodio último. Y de verdad que hasta el último momento sufriendo. De verdad, hasta el último momento sufriendo. Ah, madre mía. Racing Game. Retro Iron Man. Caritas. El dios Amparo. El dios Amparo. Magneto. Igualor. Tierra y Guasa, es que me ha destrozado. No que me haya destrozado el equipo, sino que me ha destrozado los ataques. Entonces, no sabía. Ha ganado el campeonato. Gracias. Ah, Dios mío. Bueno. Vale, chicos, continuamos por aquí, que he hecho un pequeño corte para el final este de que saléis de todos los huevos y ya sabéis de Game Freak. Y nada, estamos aquí en nuestra querida casita después de lo que habéis visto. Bueno, me los han curado a todos, pero vamos, están todos muertos, básicamente. Menos heroína. Hola, el Papa. ¿Eh? Pero si es mi Mirza. Hace un siglo que no te veo, si pareces mucho más fuerte. Esa es la impresión. Hombre, me parece más fuerte porque tanto ya los gimnasios, papá, ¿sabes? Te pone fuerte, ya tanto gimnasio. Entonces, claro, evidentemente
lo que pasa, esa es la impresión que das, pero tu padre aún puede dar guerra, creo que ha dicho. Ah, sí, tengo algo para ti, te lo envió el señor Arenque. Ticket para... ¿What? ¿Un ticket para el ferry? Sí, recuerdo los puertos donde atraca son Ciudad Portual y Calagua. ¿En serio? ¿Había un ferry? Este padre tuyo, cuando por fin viene un poco a casa, solo se le ocurre hablar de Pokémon. Debería relajarse un poco y quedarse por ahí. ¿Un especial informativo? Interrumpemos la programación para traer la última noticia. Hay noticia que puso sobre, por supuesto, avistamiento. Pues, de un Pokémon volando en distintos puntos de Hoenn. Actualmente se desconoce la identidad de Pokémon. Sí. La Rayquaza, seguramente. Mirza, ¿has oído eso de qué color ha dicho en la tele que era ese Pokémon? ¿Por qué? ¿Rojo? Rojo. Ver para creer, aún hay Pokémon desconocido. Bueno, pensaba que era Rayquaza. Uy, hola. Vaya, Mirza, has hecho un gran trabajo. Estaba convencido de que tenías algo especial desde la primera vez que te vi, pero... Esto supera mis expectativas. Ah, sí, todavía tenía la Pokédex que tenía ese tiempo. Vale, me la va a cambiar, ¿no? O algo de eso. Otras regiones. Pero aquí nada más cambia una, ¿no? No sé, yo creo que sí. Wow, fenomenal, también actualizarán mi Pokédex. Y ha sido todo por eso, por todos esos Pokémon que has atrapado tu vista. Y todos que se me han muerto. Muy bien, ya está. La Pokédex de Mirza ha sido actualizada en modo nacional. Ahora, escucha, ha obtenido el culo campeón, pero los Pokémon aún se reservan sorpresas. El camino de los Pokémon no acaba aquí. En algún lugar hay una zona de hierbas altas esperándote. Ojalá. Ojalá. Venga, uno. ¿Sabes quién es? ¿Pit? Hola, Mirza, soy Treto. Estoy a bordo del... Marea, nada como la brisa del mar abierto. Por cierto, hay un sitio al que quería invitarte. Si te interesa, toma el ferry de Ciudad Portual o el Calagua. Te contaré más cuando nos veamos. Chicos, esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Ha dicho Ciudad Portual, ¿no? Vamos para allá, Ciudad Portual. Lo dejamos. Voy a cambiar el equipo, evidentemente, porque el equipo se ha hecho mierda, ¿no? Lo siguiente. Y espero tener 5 Pokémon en el PC. Movemos. Área 2. Vale. Sí, ¿por qué no? Por Blaziken. A ver, ¿qué cabecines me han hecho? Murkrow. Hombre, pues sí. Granbull seguro. Granbull. Ahí está. Y ahora, a ver, Murkrow, evidentemente por Charizard, que es el que tiene vuelo. Adiós, Charizard. Cactus, que no voy a sacar a Wolfen. Luego podéis tenerlo claro ya. Fuera. Nuestro querido Metagro y Groupie. ¿Y ahora quién aprende su en mi equipo? Pues yo creo que nadie. Vale, madre mía, la caja de los muertos va a reventar, ¿no? Venga, vamos a curarnos de esta manera por si acaso y lo dejamos por aquí, chicos, ¿vale? Madre mía, mañana hay que ir a barco. No sabía yo lo del barco, pero bueno. Vale, mañana iremos sin problema al barco. Lo dejamos por aquí en Ciudad Portual. Espero que os haya gustado, chicos, esta liga Pokémon. Esta liga, bueno, de Pokémon no, esta liga de Amfaro, que se ha sacado solo Amfaro, por favor, el nuevo dios. Creo que le voy a poner como mascota del canal, creo, y todo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Darle like, comentar lo que queráis, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos mañana con el tema este del barco del Sith Marea.
saludo, chicos, y hasta mañana. Adiós.